corazón no se comparará con la gloria de tu amor. No tiene sombras tu presencia, ningún mortal podrá levantarse contra ti. Enfrente del Santo del Cielo, no, no, por tu sangre entraré y por tu misericordia vengo a ti. Yo traigo ofrenda de alabanza a mi rey. Merece mi canción. Hoy ofrendamos los honores para ti. Señor, yo traigo ofrenda para ti. Yo traigo adoración, solo te estamos devolviendo lo que siempre ha sido tuyo. Pero hay algo que sí podemos ofrecer, que no es tuyo, que es nuestro y nunca será tuyo, porque tú eres incorruptible. Te ofrecemos esta mañana nuestro pecado. Aquí está toda nuestra debilidad, Señor. Toda nuestra naturaleza caída. Todo lo que somos sin Dios. Toda nuestra fragilidad, toda nuestra miseria. Míranos, Señor, y ten misericordia de nosotros hoy. Míranos, Señor, y levántanos esta mañana. Por favor, Señor, acuérdate de que somos solamente polvo. Y sánanos, Señor. Sánanos, Señor, te lo pedimos. Límpianos, Señor, te lo pedimos. Renuévanos, Señor, te lo pedimos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Restáuranos, Señor, te lo pedimos.
Soberano Dios, Altísimo Señor, incorruptible Dios, si miraras a nuestros pecados, no podríamos estar de pie delante de ti, oh Dios. Pero tú, Señor, eres misericordioso. Pero tú, Señor, estás lleno de gracia. Pero tú, Señor, nos miras con compasión. Glorifícate en nuestra debilidad. Muestra tu poder en mi debilidad. Desciende esta mañana. Desciende esta mañana. Escuchando el clamor del alma que afligida clama por liberación, desciende esta mañana como descendiste en Egipto y libéranos de nuestras esclavitudes, de nuestras tinieblas. Libéranos, Señor. Libertanos, Jesús, al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Oh Dios, al que el Hijo hace libre. Pero Dios es el mismo siempre. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos tristes, no estamos alegres. Cuando usted y yo estamos airados, no estamos tranquilos. Y cuando estamos airados, no actuamos amorosamente. Pero eso no pasa con Dios. Dios es al mismo tiempo feliz y al mismo tiempo tiene ira. No necesita estar en modo feliz, como decimos por acá. No, el cristiano está siempre feliz porque la fuente de su gozo no son las cosas creadas, es el Creador. Sin embargo, Dios es el mismo. Y Dios puede al mismo tiempo sentir ira y al mismo tiempo sentir amor. Al mismo tiempo Dios está gozando esta mañana porque en este lugar estamos estudiando su palabra. Pero al mismo Dios en este momento, al mismo tiempo Dios en este momento siente ira porque el hombre se rebela contra la verdad de Dios, torciendo la verdad de Dios con su maldad, con su iniquidad, con injusticia. Es increíble que Dios pueda sentir las dos cosas al mismo tiempo y seguir siendo estable, seguir siendo Dios. Cuando Dios es amor, es siempre amor, aunque esté airado. Dios siente ira continuamente contra el impío y al mismo tiempo ama a los obedientes. Dios nunca es una cosa sin la otra. Si Dios es infinito, entonces Dios siempre es infinito, pero Dios también es amor. Entonces, como Dios es indivisible, el amor de Dios es infinito. Su amor permanece para siempre, es nuestra declaración.
lo hemos cantado muchas veces, su amor permanece para siempre, o hemos cantado su misericordia es para siempre. ¿Entendemos lo que decimos? Cuando decimos su misericordia es para siempre, estamos diciendo que como Dios es infinito, todos sus atributos son infinitos. Su misericordia también es infinita, su gracia es infinita, su bondad es infinita, y eso es maravilloso. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 en adelante. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, vamos todos juntos, sino que es don de Dios. Don, aquí para Pablo, no es dinero. Don aquí no es soborno. Don aquí está conectado con salvación. Ahora volvamos a Santiago. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿De qué está hablando Santiago? De la gracia de Dios. Está hablando del perdón de nuestros pecados, de la salvación, de la redención, de la regeneración. Está hablando del fruto del Espíritu, el gozo, la paz, el amor, la paciencia y todas esas cosas que son buenas dádivas y dones perfectos que da ¿quién? El Padre de las luces. Ahora preste atención, con el cual no hay cambio ni sombra de ¿qué? De variación. Así que si el Señor, lo que está diciendo Santiago, es que como el Señor es uno, el Señor es el mismo siempre, el Señor no cambia, el Señor no se arrepiente, no se retracta de lo que Él ha determinado, si el Señor nos ha dado la buena dádiva de la salvación, el perdón de nuestros pecados y la gracia para nuestra redención por medio de Jesucristo, dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Padre no va a cambiar de parecer, porque Dios no se retracta de habernos dado esta buena dádiva y este don perfecto que vino de lo alto por medio de Cristo, porque en el verso 18 lo explica, en el ejercicio de su voluntad, ¿qué ejercitó Dios para hacer esto? ¿Qué ejercitó Dios? Pidió nuestra opinión, nos preguntó, ¿quieres que te salve? ¿Te gustaría ser salvo? Nos preguntó, ¿cierto? ¿Qué ejercitó Dios? En el ejercicio de su voluntad, quiere volver a Efesios. Esto me emociona, Efesios lo explica otra vez. Parece que Pablo y Santiago se hubiesen sentado a hablar del mismo tema. El uno lo dijo de una forma, el otro de otra. Pero qué cosa tan poderosa. Efesios ahora 1, capítulo 1. Lo estamos memorizando, lo estamos bajando en nuestro corazón, el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Pero mire cómo lo dice aquí. Según, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su ¿qué? ¿Y qué ejercitó en Santiago para darnos el don y la dádiva de la salvación? Su voluntad. ¿No nos tuvo en cuenta a usted y a mí? ¿No nos dijo qué les gustaría? ¿Ustedes qué opinan? Tengo salvación sabor melocotón. ¿Alguien quiere sabor a fresa? No, ¿usted se imagina donde Dios nos preguntara a todos? Habíamos hecho lo mismo. Ay, yo quiero, pero de chocolate. No, 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 no. Yo les voy a dar una salvación a mi manera y con el sabor que yo quiero darle a esta salvación tan grande. Él nos ha dado el regalo más costoso, el don más perfecto, el mejor de todos los regalos que Dios nos haya dado. Se llama Jesucristo. Amén.
Si no está satisfecho con Cristo, nada lo puede hacer feliz. Nada. Segundo atributo de esta mañana, la infinitud de Dios. Y vamos a mirar la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. La infinitud de Dios. Dice el apóstol Pablo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, verso 4, cuando Cristo, como dice Pablo, que es Cristo para él, Pablo dice, Cristo es nuestra vida. ¿Alguien puede decir eso esta mañana? ¿Cristo es mi vida? Dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la clase de vida que podemos vivir, que puede comenzar a suceder en nosotros cuando nos damos cuenta de que Dios es todo lo que podríamos tener y podemos desear. Dios es infinito, por lo tanto no puede ser medido. No hay nada ilimitado e infinito sino Dios. Dios existe de manera ilimitada e infinita y todo lo demás es incierto y es relativo. Usted y yo somos inciertos. Como lo decíamos hace unos 15 días, todos nosotros decepcionamos. Dios es el único ser que es veraz y que es el mismo infinitamente. No cambia. Así que Dios no decepciona. Dios es extraordinario esta mañana. Amén. El problema no está en Dios que cambia. El problema no está en Dios que es tan lindo los domingos y el resto de la semana no es tan lindo. Ay, ¿qué es lo que pasa? Que uno el domingo siente tantas cosas lindas y el lunes, el martes, uno pastor, uno el viernes está allá, necesita otra vez tantear, uno necesita ir a la iglesia rápido porque está uno ya en gasolina. ¡Grave error! No es el Señor el que cambió. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. El problema entonces no es Dios, el problema es nuestro concepto de Dios. ¿El concepto que usted tiene de Dios es digno del Dios al que sirve? ¿Mi concepto de Dios no será más bien un concepto barato de un Dios con D pequeña, ajeno al Dios con D mayúscula de la Biblia? Si Dios es verdaderamente extraordinario, como lo hemos dicho esta mañana, hemos dicho amén, Dios es extraordinario. Entonces, si Dios es extraordinario, ¿puede ser honrado con una clase de vida ordinaria? No, mis hermanos. ¿Qué estilo de vida estamos viviendo entre semana? Un estilo de vida ordinario. Y debemos ser como Daniel. 120 sátrapas, 3 oficiales, y Daniel fue puesto prácticamente por encima de todos estos líderes en ese reino. Y dice la escritura que fue encontrado Daniel, en Daniel fue encontrado un espíritu 10 veces superior al de los demás. ¿Y sabe qué significa eso? Una actitud 10 veces mejor. Como dicen por ahí, el problema no es Dios, el problema es mi actitud. El problema no es Dios, el problema es nuestro concepto de Dios.
Dios no puede ser pesado, Dios no puede ser medido, a Dios no se le puede aplicar la distancia, ni el tiempo, ni el espacio, porque Él hizo todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sin embargo, la grandeza e infinitud de Dios no disminuye su interés y entusiasmo en cada una de las obras de su creación. Miren lo que hace el infinito Dios, el soberano, el inmenso Dios, creador de todas las cosas. Miren lo que hace Lucas 15, versículos 4 al 7. Miren lo que hace ese gran Dios, que no cambia, y que es tan excelso, tan sublime, tan alto. Lucas 15, verso 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarle, mire lo que hace, porque esta parábola habla de Dios. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces el Dios infinito, el Dios invariable, el Dios inmenso, en el cual nosotros ahora confiamos, ese Dios no tiene ningún problema en inclinarse para buscarnos a usted y a mí, en hallarnos, encontrarnos, ponernos sobre sus hombros lleno de alegría, de gozo, alegrarse con sus amigos, hacer una fiesta en los cielos porque Él ha hallado a su hijo que se había perdido, a su oveja que estaba descarriada. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Entonces, el Dios que servimos es infinito, pero al mismo tiempo es íntimo. El salmista dice eso. Mírelo, por favor, en el Salmo número 40, versículos 1 al 3. Salmo 40, versos 1 al 3, dice: al Señor esperé pacientemente. ¿Y qué hizo el Señor? Verso 1 del Salmo 40 dice: al Señor esperé pacientemente. ¿Quiere leerlo conmigo? Y Él, ¿qué hizo Dios? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué más hizo? Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no está ya sentado en su trono, arrogante, soberbio. Dice: pues mire a ver cómo le hace. Esfuércese, hágale, después, es capaz. Él sabe que no somos capaces. Él sabe que nos cansamos. Él sabe que nos fatigamos. Él sabe que nos desesperamos. Él sabe que nos llenamos de angustia. Él sabe que nos preocupamos. Él lo sabe. Entonces Él se inclina y nos ayuda. Eso es uno de los significados del nombre del Espíritu Santo, el Paracletos, que significa el que se inclina para levantar, el que se inclina para ayudar. Ese es nuestro Dios. Solo hay que esperar pacientemente, porque Él se inclinará y oirá nuestro clamor y nos sacará del hoyo y del lodo, y pondrá nuestros pies sobre una roca y afirmará nuestros pasos, y pondrá en nuestra boca, en lugar de queja y de preocupación y de palabras de angustia y de temor, Él pondrá una canción en nuestros labios y cantaremos lo que Él habrá puesto en nuestra boca. Y cuando muchos escuchen esta canción y vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
confiarán también en el Señor y temerán al Señor. Éxodo también confirma esto. Mire cómo lo dice Éxodo, capítulo 3 de Éxodo, versículos 7 y 8. Éxodo, capítulo 3, versos 7 y 8. Y el Señor dijo, ciertamente, ¿qué dijo el Señor? He visto. El Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ciertamente he visto la aflicción de mi sierva que está en ese apartamento. La hermana, el hermano que está allá, ese hombre, ese varón de Dios, esa mujer de Dios que está allá en ese trabajo, que se siente solo, que se siente afligido, que está preocupado, que está angustiado. Ciertamente yo veo, el Señor dice, yo veo la aflicción de los que son suyos. ¿Y qué más hace Dios después de la coma? ¿Qué dice? Y él, si usted sabe que Dios ve, entonces usted clama, ¿cierto? Usted dice, si Dios ve, yo clamo. Porque lo más seguro es que el Dios que ve también me va a escuchar. Dice, y he escuchado su clamor a causa de sus ¿qué? Usted sabe que no estamos ya en Egipto, que no estamos bajo la esclavitud y bajo la autoridad tirana de unos capataces. Pero a veces los hijos son como capataces con los padres, a veces el esposo es un capataz en la casa, a veces la señora es un capataz en la casa, a veces es la suegra, a veces es el jefe en el trabajo. Pero cuando nosotros experimentamos este tipo de presión en nuestra vida diaria, Dios ve y Dios oye. Dios sigue viendo y Dios sigue escuchando. ¿Y qué más dice después de la siguiente coma? Es que usted tiene que leer la palabra mirando hasta las comas. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más hace Dios? Todos juntos. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. ¡Alabe a Dios! Dios se merece esta mañana un grito de aleluya. ¡Wow! Tú estás consciente de mis sufrimientos. ¿Qué dice después del punto seguido de sufrimientos? Hay una conjunción, hay una y, que significa que la siguiente oración está subordinada a la verdad que se acabó de declarar. Significa que la próxima oración explica con más detalle lo que afirmó la anterior oración. ¿Y qué? Grítelo conmigo. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. ¿Qué tuvo que hacer este pueblo para que Dios viera, escuchara, fuera consciente, descendiera y los libertara? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Lo que dice el Salmo 40: al Señor esperé pacientemente. Ellos no esperaron pasivamente, eso sí se lo garantizo. Ellos no se sentaron allá y si alguien iba a llorar, el otro pueda, no llore, no llore. El látigo, si le dieron 10 latigazos, aguante. Eran esclavos en Egipto y les daban el látigo por si no hacían las tareas. Entonces imagina alguien, no sé qué, no llore. Los hombres no lloran. No, se puede llorar. Mientras espera, llore. Mientras espera, vaya a su rodilla y diga, no aguanto más. Y si tiene que decirlo meses, dígalo por meses. No aguanto más, Señor, pero dígalo en las rodillas. Dígalo esperando en Dios. No lo diga quejándose. No se lo diga a su familia, gritándoselo a su familia como si ellos pudieran resolver su situación. Vaya a las rodillas y dígaselo al infinito. Al que ve,
al que escucha y al que es consciente de mi sufrimiento. Pero el infinito Dios desciende. ¿Qué significa descender ahí? Descender viene de una palabra hebrea que es yarat. Yarat, que significa ir hacia abajo a una región más baja como la playa o al territorio del enemigo. Este primer significado me llamó la atención. Cuando Dios dice he descendido, lo que Dios le está diciendo a Moisés es: tranquilo, yo te voy a mandar a hacer una tarea que ya está hecha. Pero nuestros enemigos ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Cristo ya triunfó sobre ellos. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces la tarea difícil ya está hecha. Él ya descendió, Él ya se encarnó, Él ya triunfó sobre todos sus enemigos en la cruz. Usted solo tiene que esperar en Él, confiar en Él, adorarlo, darle gracias y esperar lo mejor. Dios siempre nos puede sorprender. Dios no nos va a decepcionar. Descender aquí es ir hacia abajo a una región más baja como la playa, al territorio del enemigo. También descender ahí significa derramarse, como lo dijo San Agustín, o Agustín de Hipona. Agustín dijo, y si se dice que te derramas sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros, no es esparciéndote como se podría esparcir el agua. Si la derramamos aquí, el agua se esparciría. Y Agustín decía, no es que Dios se derrama y quiere decir que Dios se esparce, Dios se echa a perder, no. Dice, no es esparciéndote tú, sino recogiéndonos a nosotros. Es Dios descendiendo para recogernos. Es Dios descendiendo para levantarnos. La falta de júbilo en la iglesia, cuando se dicen estas verdades tan poderosas, tan hermosas, puede ser debido a que se nos olvida de dónde fuimos levantados y de dónde fuimos recogidos. Se nos olvida que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, hijos de ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos extraños a los pactos de Dios, no éramos pueblo, estábamos en las tinieblas y amábamos más las tinieblas que la luz. De allá nos sacó Dios. Por eso cuando decimos que Dios se derrama para levantarnos y para recogernos, yo grito, aleluya, Agustín, tenías razón, Agustín de Hipona, eso es verdad. Dios todos los días se derrama. Dios todos los días desciende para recogernos otra vez. Porque todos los días nos desparramamos. Dios todos los días desciende para levantarnos porque todos los días nos caemos. Yo le pregunto, ¿una mamá se cansa de levantar a su niño que se cae cuando está empezando a caminar? Bueno, hay algunas mujeres hoy en nuestra realidad de esta generación que hemos visto hasta en video y hemos visto usted y yo por ahí en un centro comercial, ¿cómo ponen a esos chicos y les dan que tandas porque se caen o porque no pueden caminar a la velocidad que ellas caminan? Y son apenas unos pequeñines y ellas están ahí incómodas y los golpean y los gritan y les dicen, ¡bruto, camine y levántese! No me refiero a esa clase de mamás. Me refiero a las mamás que con ternura ven a su hijo caerse y no se incomodan. Es todo lo contrario, ellas se llenan de ternura, de amor. Tranquilo, papi, tranquilo, arriba, arriba. A ver, vamos, vamos, sí se puede, a ver, Nelson, no duele, a ver, y le soba la rodillita, ya pasó, tranquilo, vamos, a ver, arriba. Ese es el carácter de mi Dios infinito que desciende y cuantas veces me caigo, Él me recoge. 7 veces cae justo y 7 veces el Señor lo levanta. Ese es el carácter del Dios que yo tengo. Me gozo, mi hermano. ¡Qué bendición de Dios el que tengo! Agustín, gracias por esa declaración. Yo amo las oraciones de Agustín. Yo digo, ¡guau! Después de la Biblia, uno de mis libros favoritos es Las Confesiones de San Agustín.
¿Qué oraciones? Y si se dice que te derrama sobre nosotros, no es cayendo tú, sino levantándonos a nosotros. No es esparciéndote tú, sino recogiéndonos a nosotros. ¡Qué dulzura! ¡Qué delicia! La infinita Deidad nos está invitando esta mañana a que vayamos a Él a compartir su intimidad, la intimidad de la Trinidad y el camino que es Jesucristo. Dios tiene siempre un lado enfocado hacia el hombre, como la luna siempre tiene un lado enfocado hacia la tierra. ¿Sabe qué lado tiene Dios enfocado hacia nosotros? El lado de Jesús. Cuando Él nos mira a través de su Hijo. ¿Y cuántas veces se ha caído usted? ¿Cuántas veces nos hemos caído? ¿Siete veces? Esas siete veces es una expresión simbólica. Porque usted diría, ¡ay! Entonces ya ese versículo no aplica, porque yo ya perdí la cuenta cuántas veces he caído. Es una expresión simbólica. Es una manera en que Dios dice, las veces que sea necesario que yo te levante, lo voy a hacer. Que yo te he justificado por medio de la fe en Jesucristo. Tengo paz contigo. Estás en paz conmigo. Así que las veces que sea necesario que yo te levante, te voy a levantar. Te voy a recoger. Amén. El Dios que adoramos es un Dios infinito, de manera que nunca llegaremos a aburrirnos. Ese es otro detalle. Como Él es infinito, Él nunca es aburrido. Cada vez que nos acercamos a Él, algo nuevo, Él nos revela y nos muestra de su carácter. Entonces lo podemos conocer para siempre, pero nunca podremos alcanzar el final del conocimiento de Dios, porque Dios es infinito y Él desea intensificar nuestro deseo, nuestro gozo y nuestra pasión por adorarle toda la eternidad. No vamos a parar de amarlo, adorarlo y admirarlo por los siglos de los siglos, porque Él sigue siendo infinito en la eternidad. Número 3, la eternidad de Dios. No entendemos cómo es que un ser como Dios puede existir siempre y por qué existe en vez de no existir. No entendemos eso. Verso 15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios dice, yo, el alto y sublime, el que vive para siempre. Dios es eterno. Romanos 1:20 dice que porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pero ¿qué dijo Pablo al comienzo? Dice, su eterno poder. Él es eterno. Su poder es eterno. Dios ha existido siempre. Él creó el tiempo. Él existe fuera del tiempo y ve todo como un presente. Dios no tiene ayer y Dios no tiene mañana. Si yo voy a morir mañana, Él me está viendo ahora mismo en el momento de mi muerte futura. Para Él, mi muerte, que será futura, para Él es presente. Dios vive en un eterno presente. Por eso cuando le dijo a Moisés su nombre, él le dijo, yo soy. No le dijo, yo era. No le dijo, yo seré. Dios le dijo, mi nombre es, yo soy el que soy. Lo que a mí me pasó ayer, que yo lo recuerdo vagamente, él lo recuerda también y directamente como cuando yo lo viví. Por tanto, ese pasado para Dios, mi pasado para Dios es presente. Y sucede ahora mismo como si me estuviera ocurriendo en este momento. Dios lo ve todo al mismo tiempo, simultáneamente, instantáneamente. Él nunca ha aprendido nada, siempre lo ha sabido todo. Ese es mi Dios y eso es lo que nos lleva a nosotros esta mañana a adorarlo y a ponernos de rodillas y a llorar y a quebrantarnos en su presencia. Primera Corintios capítulo 2 verso 7 dice, sino que hablamos sabiduría del Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos
es decir, desde la eternidad Dios predestinó para nuestra gloria. Salmo 90:2, usted lo conoce: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Juan 17:5 dice: y ahora, Jesús está diciendo al Padre, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Eres eterno. Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado, dice Jesús, ¿cómo? Desde antes de la fundación del mundo. Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Primera de Pedro 1:20. Dios lo eligió como el rescate a Cristo. Dios eligió a su Hijo Jesús como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes, y usted lo puede seguir mirando a lo largo de toda la Biblia. Toda la Escritura enseña que Dios es eterno. Número 4, la inmutabilidad de Dios. El hecho de que Dios no cambia se debe a que Dios es un ser perfecto. La perfección implica que no puede cambiar. Como Dios es perfecto, no puede cambiar. Y tampoco puede mejorar, porque la perfección no puede ser mejorada. Para que la perfección cambiara, tendría que desmejorar. Entonces dejaría Dios de ser perfecto, y si deja de ser perfecto, Dios deja de ser Dios. Mire cómo lo dice Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es perfecto. Él no cambia de parecer, porque Él no es mortal como nosotros. Él no es imperfecto, Él no es cambiante. Y la razón por la que usted y yo cambiamos de parecer es porque somos imperfectos. Por eso decepcionamos. Porque somos imperfectos. Cuando usted vea que alguien lo decepciona, piense en esto: Dios me permite hoy ser decepcionado por esta persona para que me dé cuenta cómo yo puedo decepcionar también a otro. Cada vez que somos decepcionados es porque Dios quiere que nos demos cuenta cómo somos de decepcionantes. Dios me permite ver el pecado de otro y recibir la ofensa de otro para que yo me dé cuenta de lo que yo también soy capaz. Porque solo Él es perfecto. Malaquías 3:6. Malaquías dice: porque yo, el Señor, no cambio. ¡Qué belleza! Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está relacionando el hecho de que no cambia con la preservación de su pueblo. Es como que Dios dice: yo les hice una promesa, yo permanezco fiel a la promesa, y como yo no cambio, esa es la razón por la cual ustedes todavía están vivos hoy. ¿Quieres saber por qué está vivo hoy? ¿Por qué? Porque Él no cambia. De Hebreos 13:8. Ese es más poderoso. Ese es uno de los versos cortos, pero poderosos de la Biblia. Hebreos 13:8. Usted puede gritar eso conmigo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén.
Sin embargo, hay pasajes de la Biblia que parecen decir que Dios sí cambia de parecer, y tenemos que explicarlos, porque hay personas que son especialistas en encontrarlos. Son, pastor, pero mire lo que dice acá. Estos son muy buenos para encontrar los textos que ellos creen que dicen todo lo contrario de lo que se ha predicado. ¿Cuáles son esos textos? Génesis 6:6, que habla de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. El otro texto es Samuel 15:11. Vamos a ver, confirmamos en Samuel que sea cuál de los dos. Capítulo 15, versículo 11 del primer libro de Samuel. Que habla de que Dios dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Entonces alguien puede decir, sí, vea, Dios sí se arrepiente, Dios sí se equivoca. Y eso es una demostración de que Dios se equivocó, porque dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Cuál es el otro texto? Jonás 3:10. Jonás 3:10. ¿Cómo dice ese texto de Jonás 3:10? Dice, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces ¿qué? ¿Se qué? Se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ay, pasó, sí, mire, entonces Dios también se puede arrepentir de hacerme cosas a mí, de castigarla. ¿Qué es lo que significa esto? Parece que en esos casos Dios sí puede cambiar de opinión o arrepentirse, pero lo que estamos tratando de decir aquí o entender en este estudio es que toda la escritura, ya lo dijimos el domingo pasado o hace 15 días, toda la escritura está escrita en un lenguaje antropomórfico. Antropo significa a hombre y morfo significa forma. Entonces el lenguaje antropomórfico en que está escrita la Biblia significa que está escrita en un lenguaje con forma de hombre para que el hombre lo pueda entender, porque de lo contrario nosotros no podríamos entender a Dios. Entonces cuando la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió, no nos está diciendo que Dios cambió de opinión, sino que Dios se dolió por la condición del hombre. Entonces cuando dice, y entonces se arrepintió Dios del mal que había él, que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿qué es lo que está sintiendo Dios? Compasión. Compasión por un pueblo que se arrepintió. Cuando dice, le pesó haber puesto a Saúl como rey, ¿qué es lo que está sintiendo Dios? Le pesó haber puesto a Saúl como rey. Le pesó. ¿Qué siente Dios en ese momento? Tristeza, dolor por la actitud de Saúl y las consecuencias que eso trajo para toda la nación. Entonces él sabía que traería el diluvio. ¿O ustedes creen que Dios se levantó una mañana y dijo, wow, mire qué maldad la que hay en el mundo? No, nos toca inundar esto. Dios estaba desesperado tomando una decisión a última hora. Tocó mandar el diluvio. ¿Fue que a Dios se le ocurrió el diluvio esa mañana? ¿Cuándo programó Dios diluvio para los tiempos de Noé? ¿Cuándo lo programó? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios inmutable. El Dios es el mismo todo el tiempo. La omnipresencia de Dios, número 5. Él no puede comunicar la omnipresencia porque no hay manera en que nosotros podamos ser omnipresentes en ningún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la idea de que Dios es omnipresente? Entonces, esta es la idea. Todo el universo es permeable. Entonces, el universo entero, de alguna manera, tiene la presencia de Dios. Y eso es algo que llena cada pulgada del universo, su presencia. Y como Dios llena cada pulgada de su universo y lo sabe todo simultáneamente, instantáneamente, Él puede hacer una cosa aquí y al mismo tiempo hacerla allá, al otro lado del mundo, porque Él es omnipresente, y tener interacción continua en múltiples lugares siendo Dios, porque eso es parte de su ser, de su naturaleza. Incluso
el infierno está impregnado de la presencia de Dios. Eso es el infierno, eso es lo que hace al infierno infernal. Que la persona que va a estar en el infierno sentirá la presencia de Dios, pero no su gracia. Qué horrible debe ser, ¿no? Saber, wow, la presencia de Dios está hasta en este lugar infernal, pero no percibo su amor, no percibo su compasión, no percibo su perdón, no percibo su bondad, porque para los que están en el infierno solo habrá castigo eterno. Pero lo horroroso es sentir la presencia y decir, wow, ¿por qué no creí si su presencia llena hasta este infierno? ¿Por qué no quise con Dios? Quiera con Dios esta mañana. Lo invito a que quiera con Dios esta mañana. A que abandone su rebelión contra Dios. A que se vuelva de corazón a Dios ahora que Dios es Salvador. Ese es nuestro devocional de esta mañana. Vuelva sus ojos a Dios ahora que Él es Salvador, porque la próxima vez que usted abra sus ojos después de morir, se enfrentará a Dios como juez. Ese concepto se ilustra con el siguiente ejemplo que escuché. Esto dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Dice, un hombre que no sabía nadar se resbaló y cayó en una piscina. Inmediatamente el salvavidas, al ver que no sabía o no salía del agua, se lanzó y le salvó la vida. Un tiempo después, el hombre que fue salvado tuvo que comparecer ante un juzgado por haber cometido un delito. Tanto el juez como el acusado quedaron sorprendidos al reconocerse mutuamente por el incidente que ocurrió tiempo atrás. Esto alegró al acusado, quien se dijo, ahora este juez me exonerará de la culpa o me aplicará una pequeña multa. En el curso del interrogatorio, el juez comprobó que el hombre era culpable y el juez aplicó la sentencia de acuerdo a la ley. Decepcionado, el acusado le hizo saber al juez sus pensamientos y su desilusión por haberlo sentenciado, pues esperaba, de la misma manera que le había salvado la vida, a sí mismo no le hiciera ningún cargo por su delito. El juez le replicó y dijo, en ese momento yo fui un salvador para ti, pero ahora soy tu juez. Como el mejor juez debe dar un curso a la justicia sin violentar su naturaleza. Entonces hoy todavía es tiempo de salvación. Esta mañana todavía es tiempo de salvación. Nadie tiene garantizado el día de mañana, así que usted mismo puede abandonar hoy su rebelión contra Dios y venir a Cristo reconociendo su necesidad desesperada de un Salvador. El que a Él viene, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Dios no rechaza a ninguno que a Él viene. Sin embargo, recuerde que después de su muerte, lo primero que verán sus ojos, después de que usted y yo muramos, lo primero que verán nuestros ojos cuando estemos al otro lado es a Dios como juez, el juez de todas las almas, el cual puede condenar o salvar según su justicia y su misericordia. Por eso afirmamos una y otra vez en este lugar que el Señor es infinitamente misericordioso cuando salva al pecador e infinitamente justo cuando condena al pecador. Amén. Vamos a orar.